nuestros amigos. Estamos en otro punto más, conociendo un poco de la ciudad de Gifu. Nos encontramos en la ciudad de Seki, prefectura de Gifu. Hemos venido a ver los pescados ornamentales, uno de los más famosos aquí en la ciudad de Gifu, ¿no? Este es un poco el mapa de la ciudad. Nos encontramos en el punto rojo. Todas esas líneas azules son puros lugares para que la gente se pueda bañar, ¿no? Así que vámonos a ver los peces. En la parte de allá al fondo es donde se encuentra el estanque de los peces. Es un lugar bien grande aquí. Están los perros mechándose. Y aquí hay puestitos de comida que la gente vende, ¿verdad? Hemos llegado al lugar. Acá está una afiche, un letrero, mejor dicho, de lugar. Está en inglés. Es conocido como Monen Pond, la fuente Monen. Aquí hay una entrada. Y aquí la gente está observando los peces. En la parte de allá se va a ver mejor. Esta es una pequeña fuente, como en cada templo también hay ese templecito para que la gente venga y tome agarras, bebes y lo vuelves a poner así para que cumpla tu deseo, ¿no? En el lugar también encontramos un pequeño vivero. Miren acá, ¿ves? Hubo una sábila grande. Esta sábila está a $3. Wow. Miren acá también encontramos las plantas carnívoras. Wow. Qué loco tener eso en tu casa. Primera vez que yo veo unas plantas carnívoras. Es complemento de la fuente, ¿no? Es un vivero. Acá también hay plantas. La mayoría de los japoneses les gusta sembrar en sus casas, por eso que siempre hay venta de así de flores, ¿no? Qué bonito, ¿no? Me acuerdo que eso tenía yo en mi casa. ¿No? Pero también valorizado en $2.50 aproximadamente. Casi me son. Ahí están los peces, que con el contacto de las flores hacen que el paisaje se vea hermoso, ¿no? Que la mayoría de los japoneses les gusta la fotografía y vienen a tomar, a apreciar un poco de la naturaleza. Hay muy pocos peces, la verdad. No sé dónde están. Vamos a buscarlos. Ya se fue un poco el sol, he hecho sombra y miren cómo ilumina el lago. Qué bonito, ¿no?
Ahí están los pescaditos. Sus colores son bien llamativos, que es la atracción de este lugar, ¿no? Aquí está la fuente de Mont. Es bien grande. Ahora sí se juntaron los pececitos. Con la claridad de del agua se ven magníficos. Pero la verdad es muy pocos, ¿no? Porque, bueno, como se dice en la imagen del internet, te muestra una cosa y cuando vienes al lugar te das con la sorpresa de que no es lo que esperabas. Pero bueno, ya que estamos en la ciudad de Gifu, hemos venido también a conocer varios lugares y entre ellos encontramos este lugar que es también famoso, ¿no? Por esta fuente de agua, ¿no? Que aglomera varios peces de colores, los peces ornamentales. Miren, miren, también está la flor de loto. Hay dos flor de loto que hacen que el paisaje se vea más bonito todavía. Allá están, ya se están juntando los pescaditos ya. Ya se juntaron la mayoría de los peces. Bueno amigos, nos estamos despidiendo del lugar, así que nos vamos hasta otra nueva oportunidad. Nos vamos a seguir visitando la prefectura de Gifu. Acá nos encontramos en la ciudad de Seikin, así que ya venimos a ver la fuente de los peces ornamentales, así que ya nos estamos retirando. Así que nos vemos hasta otro nuevo video. No se olviden de suscribir, dale like para poder traer contenidos al canal. Bye bye.